con una banda que, desde mi punto de vista, en su estilo musical hacía muy bien las cosas, Alaska y Dinarama. Habrá gente que, no sé, los podía criticar, pero yo creo que musicalmente siempre estuvieron bien conscientes de lo que querían hacer, ¿no? Y hasta ahorita con Fangoria se sigue reflejando. Ahora, estamos hablando de cuando estaba Neón, ¿te acuerdas? Sí, o sea, claro, estás hablando claro. de bandas que realmente eran muy raras y estos claro. españoles llegaron con algo que creo que se adelantaron a su época. Sí, totalmente. Como creo que ahorita Fangoria se adelanta a su época, ¿no? Creo que es una música que no es tan digerible, pero en 10 años todos los van a copiar y van a hacer sus versiones, claro, ¿no? Claro. Y siempre con el rollo acá, medio sexual, ¿no? Siempre con una connotación sexual muy grande lo que hace Alaska y Dinarama. Esta rolita de Ni Tú Ni Nadie, bueno, ha sido cobereada. Bueno, Thalía la cobereó otra bandita que se llamaba Ping Pong. Y bueno, pues Ni Tú Ni Nadie, un gran clásico, ¿no? Moenia también creo que también lo cobereó. Ah, claro. Y La Mata sí. de la Señora se adelantó a los tiempos también. Veamos con Alaska y...